Pero muy buenísimas tardes. Bienvenidos a Día a Día en su temporada número 15. Aquí estamos esperándolo para celebrar estos 15 años junto a ustedes durante todo el año, obviamente, porque nos gusta la fiesta, junto a nuestra invitada de lujo, la señora Rosario Rodríguez. ¿Cómo le va? Qué lindo volver a verte. Muy bien. Feliz carnaval para todos. Ahora sí podemos decir feliz carnaval. Exacto, 28 de febrero. Exacto, todo el mundo no. Hay quienes estamos en Montevideo. Pero lo que sí me llamó la atención es ver las calles en los alrededores del Palacio Legislativo casi vacías. Por lo menos en esta zona del Aguada. Es increíble, ¿no? O sea que buena proporción de montevideanos decidieron irse de paseo. ¿Quieres decir que tan mal así económicamente no estamos? Nosotros estamos trabajando para justamente llevarle la alegría a quien está en su hogar. Exacto. O en su trabajo. El uruguayo es muy de quejarse, sí. ¿No? Es muy de quejarse, que no da la plata, pero llega a estas fechas y todo el mundo tiene unos pesitos guardados. Ocasiones. ¿Puedes tener alguna fiesta de carnaval del interior del país? Ay, qué lindo. Ay, qué lindo si se hicieran los asaltos como antes, cuando la edad de nuestros padres, ¿no? Nosotros tendríamos que haber ido a una fiesta de carnaval. Qué lindo, que nadie sepa quién sos. Disfrazado totalmente. Claro, por eso los asaltos eran así. Iban todos de máscaras. ¡Ah, qué lindo! Eso es lindo. Yo fui hace poco a un cumpleaños que era de disfraces y nadie supo quién era yo. Llegué, me fui. ¡Ay, en serio! Sí, me encantó. Queda feo si te pregunto de qué te disfrazaste. Me disfracé. No, ¿cómo de gordo? ¿Viste cómo es? ¡Qué guarán! La gente que ni siquiera enteraron. No, me puse un traje de otro año de Falta y Resto que me regalaron. ¡Ah, qué lindo! Uno de cuero, hermoso. Que es enorme. Y una máscara de esta de ¿sí, tipo en antifaz? De la película. No. Scream. No. Del susto. Sí, del susto. Me encantó. Larga. Un disfraz tremendo. ¿Qué te van a descubrir? No, me encantó. Por las manos hubo una persona que me descubrió. ¿En serio? Sí. Por los movimientos de manos. ¡No! La hija de la persona de cumpleaños. Ah, bueno. Chico, esas manos son de Fito, no sé qué. ¡Ay, no! Chico, ¿quién por favor. Es? Le decía yo. ¿Quién es ese? No, Agú es la fiesta. No hablé tampoco. Te mantuviste en tu personaje. Perfecto. Pero bueno. Carnaval, como bien dijo. Sí. Y hoy tenemos carnaval y arrancamos la semana con música. Sí. Como ya les prometimos, Marcos Agüero va a estar con nosotros. Además, la columna de deportes con Juan Carlos Celsa, todas las repercusiones de los partidos del fin de semana y del clásico, obviamente, que ganó Peñarol. Alejandra Modarelli nos va a estar hablando de astrología con la luna, no me acuerdo en dónde, cómo afecta a cada signo, en Piscis. Bien, bueno, a ver qué nos dice al respecto de eso. También tendremos a Vanessa Canepa, que es directora y dramaturga, por el estreno de la obra Dejar las Armas, que está en cartelera, Fito, en el Teatro Alianza. Muy bien, también vamos a Maldonado. Sí. No, Maldonado recital. Andrea Lemos nos va a traer todas las novedades. Qué lindo. Y si hablamos de carnaval, en Tacuarembó también hubo carnaval. Nuestra corresponsal Viviana Rodríguez nos va a traer los detalles. Es lindo, sí. Qué lindo. Hablando de lo del clásico, igual el tirón de oreja para algo que parece que es muy común, que es romper los baños del equipo contrario, pero para mí es un disparate, una estupidez enorme. No, lo lamentable es que se reitera en cada partido clásico, parece que no tomamos conciencia nunca, pero es un tema de larga data que parece que nunca tiene fin y al una final... Una bobada. Sí. Y lo tomamos naturalmente. Sí. Pero bueno, ¿cómo le va, Jesús? Ya lo veo haciendo cosas extrañas en la cocina. Haciendo manualidades estoy acá. Estoy pelando unos ojitos así de a uno, porque la receta del día de hoy va a ser pasta casera. ¡Qué rico! Con pesto. Con pesto, efectivamente. Oh. Y ahí me preguntaban, ¿de qué va a ser el pesto, Jesús? Va a ser un pesto que va a tener albahaca, nueces, almendras, ajo, parmesano, aceite de oliva, obviamente, y una pastita casera. Y por otro lado, tengo por acá un pedacito de carne, porque vamos a hacer, para los compañeros que les gustan la carne, un tuquito de carne cortada a cuchillo también. Entonces, pasta casera con pesto, pasta casera con tuco de carne cortada a cuchillo. Como Dios manda. ¿Y qué hacemos con los ñoquis del 29? No, pregunto. Pero este mes no hay 29. Este mes te marchaste, Rosario. Te quedaste. Qué lástima. Tenés que saltarlo. Qué lástima, pero justo hoy que no me puedo quedar a comer. No, tengo que salir corriendo. Bueno. Pero bueno. Siempre feliz corriendo, en otro momento. Quédate con nosotros. En otro momento. Pero bueno, vamos a las cosas que nos importan. No me hagas llorar. No sé si les va a gustar esta noticia. Yo sé que a Fito no le va a gustar, seguramente a los televidentes y a mí tampoco, pero bueno, va a suceder. A las 17 horas, a las 5 de esta tarde, el ministro de Industria, Omar Paganini, va a estar realizando una conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque allí está previsto que se anuncie un eventual ajuste en el precio de los combustibles. Sí, señores.
Ustedes saben que esto acontece, ajustes a lo largo de cada mes. Según trascendió, de todos modos, Fito, yo no sé si esto te va a llevar calma o no, pero lo que te digo es que el Ejecutivo no tomaría al pie de la letra lo que ha sugerido la recomendación que ha hecho la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la URSEA, que como ustedes bien saben, sugirió un aumento para las naftas del 5% y para el gasoil del 8%. No me lo quieras suavizar. Bueno, capaz que va a ser un poquito menos de lo que dijo la URSEA, porque el ente petrolero aún dice que tiene espaldas para hacer frente a un probable aumento. Y además te quiero decir que también se va a tomar en cuenta el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero como nuestro país aún tiene un remanente de stock en petróleo, eventualmente, de petróleo Brent, que es el de referencia para Uruguay, eventualmente este ajuste, vamos a llamarle así, estaría suavizado. Mira, te lo dije lento, te lo dije con tranquilidad, porque yo veo que te amargás. Igual, ¿no? Me amargó. Es la idea, porque hoy es lunes. Igual me amargaste, pero a las 17 te contamos, sí, porque Nicolás González va a ir a la conferencia, sí, del ministro Paganini, y nos va a estar whatsappeando con las novedades que desde allí surgen. Correcto, y mencionaste Ucrania, también estuve mirando unos detalles. Sí. Sabes que en Ucrania estaba el avión más grande del mundo. No está más. Y no está más. Fue uno de los que bombardearon, el avión más grande del mundo, único, sí, en el mundo. Hubo uno antes, pero bueno, ahora era el único que quedaba. Y lo otro que también un detalle, ¿no? Porque yo me imaginaba si fuera acá en Uruguay, ¿no? El toque, sí, de queda, sí, es desde las 17 horas hasta las 8 de la mañana. O sea, prácticamente todo el día es el toque de queda. Imagínate acá la gente desesperada en los supermercados, arrancándose los ojos, porque es brutal. Sí. Y lo hicimos en pandemia, imagínate en medio de una guerra. Que, y yo me preguntaba, ¿qué pasa si salís durante el toque de queda? Sí. El gobierno de lo que te dice es que te van a considerar como si fueras un enemigo que está haciendo una incursión para observar. Entonces, claro, o sea, como observador infiltrado. Tendrías que acatar las normas que impone el gobierno de Zelensky en este caso. Pero bueno, sí, volviendo para nuestros lares, en el fin de semana hubo un temporal en las últimas horas. No, sí, fue igual en todo el país, pero en el litoral del país estuvo complicado y por eso fue interrumpido el servicio de energía eléctrica, cierto, que uno no se da cuenta de cuánto depende de la energía eléctrica hasta que le falta. En un montón de lugares de Paysandú, Colonia, Río Negro y Tacuarembó, toda esa zona, el 60% de los servicios dicen que ya se repusieron y se trabaja para restablecer el 100%, pero además también recordó a la población del ente estatal las precauciones que hay que tener, porque como están viendo en las imágenes también, en las rutas mismo caían los árboles que caen con el tendido eléctrico, uh-huh, o sea que están los cables en el piso, ahí lo están viendo. Sí. Y hay que tener mucho, cuidado, muchísimo cuidado. Fito, solo te molesto para decirte que a la mañana de hoy había tuiteado UTE que son 6.100 los hogares, exacto, que estaban sin energía. No, tal vez te copié, exacto, un apunte, acá, pero no, está bien. Lo leí en Twitter hoy de mañana y lo quería precisar. Según las redes sociales, sí, hoy informaron UTE en la mañana que 6.100 clientes afectados en todo el país siguen en Artigas, Rivera, Salto, Paysandú y Colonia. 130 postes caídos. Ay, por Dios. Yo no estoy defendiendo a nadie ni atacando, pero no, cuando nos pasan estas cosas, hay que pensar la logística que tiene que haber de parte de la empresa para ir a reponer eso y que vos vuelvas a tener. Para uno puede ser eterno ponerle, yo qué sé, 6 horas, 10 horas, un día que estás sin electricidad, pero para la gente que tiene toda la operativa a cargo, que tiene que ir a reponer todos esos cables, todos esos postes, es un laburo, sí, claro, aplaudible totalmente y rapidísimo. Sí, sí, sin por duda. Por suerte. Y vos que trabajas con gente de cuadrillas en otro rubro, sabés cómo es la operativa que se tiene que realizar para enfrentar este tipo de situaciones. Hablábamos de Rusia, sí, y de Ucrania. Sí, Fito, sí. Bueno, estaba previsto que hoy a las 14 se reuniera la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar sobre este tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Estaba previsto que Uruguay interviniera sobre esa hora, pero hay una pausa en esta reunión, en esta sesión.
sesión que se va a retomar sobre las 17:10. Y durante esta sesión Uruguay va a participar a través de nuestro representante permanente de Nueva York, el embajador Carlos Amorín, quien va a realizar, allí sí oficialmente, una declaración exponiendo la posición de firme condena de nuestro país ante la invasión rusa en territorio ucraniano. Muy bien. En el marco de este conflicto, lo que sí vale la pena destacar que finalmente este lunes Rusia y Ucrania comenzaron las negociaciones buscando un cese de las hostilidades. Esto es lo que se había pedido, ambas partes aceptaron. Esto es en territorio bielorruso. Allí, no se dijo dónde. No, no se dijo dónde, pero, por obvias razones, obvio, exacto, pero se han sentado a negociar, vamos a tomarlo como una noticia positiva, ojalá que se llegue a un acuerdo, que el cese del fuego se logre de una vez por todas, y ya les comento, a las 17:10 se está retomando la sesión en la Asamblea General de la ONU y tendremos novedades de ser necesario y lleguen a nuestra mesa de trabajo, obviamente la estaremos compartiendo con ustedes. 360.000 personas ya hay refugiadas de Ucrania. Exacto. Casi 400.000. Sí, es terrible. Otra cosa, Fito, que es importante. FIFA ha mencionado que elimina a Rusia de la Copa del Mundo de Qatar, del Mundial de Qatar. Ya lo ha decidido, es una decisión que ha trascendido en las últimas horas y no quería dejar de mencionar. No, no, entre varias medidas, porque Alemania también con el tema del gasoducto, sí, también le cerraron el espacio aéreo a Rusia. También se le pidió ahora desde Bruselas a Google y a YouTube que cerraran determinadas cuentas de diarios rusos, obviamente, que son afines a Putin. Se está cerrando un poco el cerco también a nivel internacional y las armas que ya está colaborando la Unión Europea con Ucrania, obviamente. Pero bueno, hoy encontré una noticia que me encantó. A ver. Pero que leo el titular y que decía que Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo? Entonces, lo mismo hice yo. Dijiste, lo mismo me yo dije, a ver, ¿qué es esto? Vamos a ver, porque me dormía, ¿sí?, me perdí algo, me perdí las elecciones. ¿Viajé en el tiempo? Entonces empecé a ver, y en realidad es una intervención linda, porque hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Ah, entonces, por bien, ese motivo, sí, largaron esto diciéndote, bueno, justamente, hay noticias que no pueden esperar. Fíjate que hoy hace 5 años de esa noticia en que Trump era elegido presidente. Y ellos lo que quieren destacar con esto, la fundación, es que tenemos que acelerar los procesos de diagnóstico porque 5 años es lo que demora de repente un chico en tener el diagnóstico de que tiene una de estas enfermedades. Sí. Entonces, muy buena la intervención periodística que hicieron. Llama la atención, todo el mundo debe haber ido a ver esa noticia porque era vieja, y bueno, 5 años es lo que espera una familia para el diagnóstico. Es terrible, hay que acelerarlo. Sin lugar a dudas. Jesús. Mi noticia es, por suerte, linda y rara a la vez, yo les diría. ¿Sas? Es, ¿qué pasa, Fito, si vas caminando por la ruta y te encontrás un maletín lleno de dinero? No me ves nunca. Bueno, no, pará. Ah, no te creo nada. Pará, no. A mí. Según cuánto dinero sea. Más de 500.000 pesos. La cara. Te tentarías, pero no. ¿Cuánto es en dólares? Son unos 12.000 dólares. ¡Ah, no! Los devuelvo. Bueno, efectivamente, claro. Como dos jóvenes en la ciudad de San José que encontraron en la ruta un bolso con más de 500.000 pesos, cheques y demás, y obviamente hicieron esto que Fito pensó de entrada y quiso prestar otra cosa, que es devolvieron el bolso con el dinero. Son de esas noticias que, la verdad, nos llenan un poco de orgullo. Muy honesto. Mucho más fácil pegarle un manotazo, sacarle algo, ver qué hacer. Los que hemos alguna vez perdido documentos en la billetera de Montevideo sabemos que es bien poco común que alguien te devuelva algo, así que devolvieron efectivamente con todo. Ya se estaba hecho la denuncia, ya estaban buscando ese dinero y demás, pero bueno, vale la pena destacar este tipo de actos que fue muy bueno. Y cortita, sí, es que es como una muletilla de noticias. ¿A quién más le pasó este viernes que se encontró con todo 18 de julio cortado? No. Yo salí de acá del canal, intenté atravesar 18 de julio hacia el otro lado, hacia el de Punta Garreta, no, y estaba cortado desde Ciudad Vieja cuando yo intenté cruzar hasta la altura de Magallanes, además, todo de punta a punta porque había una carrera de bicicletas. Yo no la había visto en ninguna parte. Yo tampoco. No había visto anuncios de dicha carrera. Yo tampoco. Le pregunté a un inspector en la esquina, le digo, ¿por dónde puedo cruzar? Y me dice, te voy a aconsejar irte hasta Ocuar,
Salí por la zona de Tres Cruces, me dice, o irte hasta Ciudad Vieja. De hecho, para poder ir más para mi casa, me fui hasta Ciudad Vieja después de ida y vuelta y terminé atravesando por ahí. Saludos a los que avisan que queda cortada el 18 de julio. Todo 18 de julio, gracias. Son esas cosas re importantes que avisan. Jesús, también, sí. Ya que estoy, porque como fue positiva la noticia, te digo otra positiva así rapidísima. El Cerro Arequita, sí. También gran parte de él va a pasar a ser zona de área protegida, va a pasar al sistema de áreas protegidas. Son hermosas las grutas del que Cerro. Que eran del Estado, las tierras. Después te voy a contar. Bueno, sí. Bueno, y se viene la convocatoria del día de hoy que tiene que ver con este libro que nuestro amigo Celsa nos dejó el día viernes. Así que la convocatoria del día de hoy es: ¿qué cuadro uruguayo fue el primero en ganar una Copa Libertadores? ¿Qué equipo uruguayo? Ajá. Y a quien acierte se va a llevar este libro del señor Celsa. ¿Yo puedo participar de esto? No, no, pero ¿cuál fue? A ver, ¿cómo es? La convocatoria es: ¿qué cuadro uruguayo fue el primero en ganar la Copa Libertadores? Bien. Y la primera persona que conteste bien la pregunta será acreedor a este premio. Coco, no podés participar, Coco, vos sos de la casa. Así que con esta convocatoria nos vamos a una breve tanda. Escribinos al 092-454-891. ¿Cuál fue el equipo uruguayo que primero ganó la Copa Libertadores? Y de esta manera te ganás este bellísimo libro, si no se lo gana Coco, yo. Ya lo sabes.